414 y 415. Para Amador, 415. ¿Y para Chinito Vicente cuánto, eh? 413, 414 y 415. ¿415? ¡415! ¡Esto es lo que se llama un buen acuerdo! ¡Un empate! ¡Bravo! ¿Así que los dos están igualitos? Pero ahora falta tu colaboración, negra. Ahora vas a ver lo que es hermandad. Vamos, damita, que no hay más tiempo para ofertar. Su boleto decide al campeón. Señor Vicente. Padre. Uno para cada competidor. ¡Bravo! ¡416! ¡Siguen empates! ¡Bravo! ¡Los dos son unos magníficos artistas! ¡Eso, bravo! Vamos a hacer entrega del premio. Ahora tienen que ponerse de acuerdo y ponerlo en algún lugar que los dos frecuenten o llevárselo cada uno una semana. Ya, bueno, tomen. Bueno, está bien. Yo me lo llevo primero. No, yo primero. No, yo primero. Esto es lo que sucede cuando la gente no se pone de acuerdo. Igual que en el Antiguo Testamento, cuando dos mujeres no se ponían de acuerdo y fueron donde el rey Salomón. Vamos para la casa, negra traidora.